Erupzioaren zazpigarren astean, La Palma uharteko kumbre biejako sumendiak bere horretan jarraitzen du. Labak, 945 hektarea eta 2500 eraikin baina gehiago suntxitu ditu. Edabideen presentzia geroz eta urriagoa den bitartean, turista nazional eta internazionalen joan etorriak geroz eta nabarmenagoak dira. Baina zein dira sumendioren ezaugarriak? Ondorengoa dio Stavros Meletlidis, Institutu Geografiko Nazionaleko ikerlariak. Se ha construido un cono principal que a veces tiene una altura entre 180 y 200 metros y a partir de ese cono principal hemos tenido varias bocas de emisión, algunas con una actividad que da lavas. Hemos tenido llegada al mar también construyendo una plataforma lávica y otras bocas eruptivas que generan esas columnas de ceniza y de vapores que tienen un desarrollo a veces que supera los 5 kilómetros. Exclusio zonaren edadura geroz eta handiagoa da, baina zelan egiten dute bertako interbentzio unitatek. Acompañamiento a personas que quieren sacar sus enseres de las viviendas, que prácticamente ya no quedan, porque de la zona de exclusión, de la zona evacuada, casi todo el mundo se ha llevado ya todo. Exclusio zonatik kanpo, baina sumenditik gertu dauden etxe eta kaletan errauts metaketa geroz eta handiagoa da, eta isiltasunak agintzen du bertan. Noiz amaituko da eruzio, zer diote adituek? Ondorengoa dio María José Blanco, Canarias Ruartetako Institutu Geografiko Nazionaleko zuzendariak. Desde luego ahora no vemos, no hay ningún indicio que apunte a un final cercano de la erupción. Egunak aurrera doaz, eta etxipena geroz eta nabariagoa da kaltetuengan.